Querido coronavirus, te escribo esta carta para contarte cómo me he sentido estos días. Echo de menos el instituto, ver a mis amigos y, por supuesto, la tortilla de Tinín. También me gustaría ir a los bares, quedar con mis amigos o ir al parque con los amigos del pueblo. Menos mal que ahora se puede salir un poco. Pero contigo no todo es negativo. He aprendido a desconectar del internet. Ah, espérate. Y a cocinar con la familia. Me he dado cuenta de que hay menos contaminación y de que el agujero más grande de la capa de ozono se ha cerrado. También he pasado más tiempo con mi hermana, algo que antes no ocurría tanto, y he hablado con mis amigos por videollamada. Bueno, coronavirus, a ver si pronto te vas y podemos disfrutar de una vez. Un saludo, Marta. Ahora que los ladros perran, ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la toca las altas suenas campanan, y que los rebuznos burran y que los gorjeos pájaran, y que los silbos serenan y que los gruños marranan, y que la aurorada rosa los extensos doros campa, perlando, líquidas viertas, cual yo lágrimo de ramas, y friando de tirito, si bien el abrasa almada, vengo a suspirar mis lanzos, ventano de tus debajas. Tú, en tanto duerma tranquiles, en tu camada regala, ingratándote así burla de las amas del que te ansia. Oh, ventáname a tu asoma, oh, persiane un poco la abra, y suspire los recibos que este pobre exhalo amanta. Ven, endecha las escuchas en que mi exhala se alma, que un milicio de musicas me flauta con su acompaña. En tinieblo de las medias de esta madruga oscurada, ven y haz miradar tus brillas a fin de angustiar mis calmas. Esas tus arcas son cejos con que flechando disparas. Cupido peche mi hiero y ante tus postras me planta. Tus estrellos son dos hojas, tus rosos son como labias, tus perles son como dientas, tu palme como una talla, tu cisne como el de un cuello, un garganto tu alabastra, tus tornos hechos abrazo, tu reinar como el de un anda. Y por eso oro a estas vengas a rejar junto a tus cantas y a suspirar mis exhalos, ventano de tus debajas, ahora que los ladros perran. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. La poesía es como el viento, o como el fuego, o como el mar. Hace vibrar árboles, ropas. Abrasa espigas, hojas secas. Acuna en su oleaje los objetos que duermen en la playa. La poesía, pugna sagrada, radioso arcángel de ardiente espalda. Tres heroísmos en conjunción. El heroísmo del pensamiento, el heroísmo del heroísmo, el heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la expresión. Flor que en la cumbre brilla y perfuma, copo de nieve, gasa de espuma, zarza encendida el cielo está, nube de oro vistosa y rauda, fugaz cometa de inversa cauda, onda de gloria que viene y va. No digáis que agotado su tesoro, de asultos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran,
mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. En el principio, de Blas de Otero. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Hay un chiste italiano maravilloso sobre un pobre hombre que va todos los días a la iglesia y se pone a rezar ante la estatua de un gran santo diciendo: querido santo, por favor, por favor, por favor, concédeme el don de que me toque la lotería. Y esa letanía se repite durante 4 meses, hasta que un día la estatua cobra vida, baja la cabeza hacia el hombre suplicante y le dice con un cansancio infinito: hijo mío, por favor, por favor, por favor, compra un décimo. En mi destino hay muchas cosas que se me escapan, pero hay otras que sí están bajo mi jurisdicción. Hay una serie de billetes de lotería que puedo comprar, aumentando mis posibilidades de llegar a ser feliz. Puedo decidir cómo paso el tiempo, con quién me relaciono, con quién comparto mi vida, mi dinero, mi cuerpo y mi energía. Puedo seleccionar lo que como, leo y estudio. Puedo establecer cómo voy a reaccionar ante las circunstancias desfavorables de la vida, si voy a considerarlas maldiciones u oportunidades. Y cuando no consiga ser optimista, porque esté pasando por un momento de bajón, puedo decidir intentar cambiar de actitud. Puedo elegir las palabras que uso y el tono de voz que empleo para hablar con los demás. Y por encima de todo, puedo elegir mis pensamientos. Este último concepto es todo un descubrimiento para mí. Se lo debo a Richard el Tejano, que cuando me estaba quejando de lo neura que soy, me dijo: zampa, tienes que aprender a seleccionar tus pensamientos igual que eliges la ropa que te vas a poner todos los días. Hoy os voy a contar la historia interminable. Recuerdo aquella vez que en un pueblo había un niño llamado El Principito. El Principito era un niño que siempre se sentaba los viernes en la puerta de su casa, bajo la misma estrella, pensando en eso no es amor o el amor. El Principito siempre decía que los chicos sí que lloran, pero tras 100 años de soledad se dio cuenta de que siempre pasa algo. Una soleada tarde de primavera, cuando el color de las flores era tan intenso, decidí salir de paseo por un parque cercano a mi casa, acompañada de mi amigo. Hablamos tranquilamente, pero ninguno de los dos pensábamos que algo tan sencillo como estar contigo se nos convertiría en la historia interminable. Ese día me recuerda a que aquella vez en la que leí el libro 100 años de soledad, pues esa lectura me impactó tanto que la volvería a leer. Fue así que, como cada día bajo la misma estrella, acudíamos a la cita. Otro de nuestros paseos comentábamos el libro del Principito, y mi amigo sabía lo que significaba para mí. Le dije: solo tú me conoces. Nuestros paseos eran tan agradables que mi amigo confundió sus sentimientos, y en otra ocasión le dije: eso no es amor. Fue entonces cuando descubrí que los chicos sí que lloran. Él me dijo: solo ganas tú. Desde ese mismo momento, mis paseos con aquella persona se convirtieron en algo raro. Hi, we want to celebrate the gift of reading, so I recommend you the English play Much Ado About Nothing. This comedy about love was probably written between 1598 and 1599
by the most famous English theatre play, William Shakespeare. Here you have the main characters, Don Pedro, Leonato, Piero and Claudio, and Beatrice and Benedict. The play begins with the visit of the Prince of Aragon, Don Pedro, to Messina, where he is the guest of Leonato, the governor of Messina. Claudio falls in love with Leonato's daughter, Hero. Don Pedro helps Claudio to win Leonato's permission for the marriage. The prince's brother, Don John, is determined to destroy the relationship between Claudio and Hero. He enters into a plot with his friend, Boccaccio. Don John makes Claudio believe that Hero has a lover, so Claudio humiliates her at the wedding. Hero faints with shock in the church, and Claudio and Don John think that she's dead. The best of any William Shakespeare's play is the great use of English. It is funny, romantic, full of tricks, you can laugh, and of course, it's got a happy end. The most difficult to understand the play might be the tricks and the relationships, but you can use a map of characters so that you understand. As many Shakespeare's plays, it has been made into a film several times, but my favorite version is the one directed by Kenneth Branagh in 1996, because I adore Emma Thompson as well. That's all. Hope you enjoy this book or its film. Thank you. Bye. Dites-moi un peu, quel repas allez-vous nous préparer ce soir? Préparer un repas? Avec quoi? Il faut de l'argent? Que diable! De l'argent, il faut toujours parler d'argent. Mais pourquoi avez-vous besoin de tant d'argent? Ben, faut acheter de la nourriture pour le menu de ce soir. Comment je vais préparer mes potages, mes entrées? Vous voulez tuer vos invités avec toute cette nourriture? Les excès ne sont pas bons pour la santé. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. La especie elegida, capítulo 8, la evolución del encéfalo. Conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar. René Descartes, discurso del metro. El órgano de la inteligencia. Los seres humanos nos caracterizamos por poseer una inteligencia mucho más desarrollada que el resto de los animales, aunque eso que llamamos inteligencia es un concepto de difícil definición y muy problemática medida. Es evidente que está relacionado con algunas habilidades en las que somos únicos. Hasta la fecha ningún otro animal ha sido capaz de escribir un libro, componer una sinfonía, viajar a la luna, diseñar y construir una computadora o sencillamente preguntarse sobre su origen y destino. La región de nuestro organismo encargada de realizar estas funciones es el encéfalo, que está alojado en el interior de la cavidad craneal y se compone de tres órganos, el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Mario Ortuño rondaba los 70 años, quizá alguno más. De la foto que recordaba haber visto Manuel, conservaba los ojos fieros y la tez oscura que ahora se prolongaba al cráneo entero, donde no quedaba ni rastro de la orgullosa mata de pelo cortado a cepillo monacal que lucía en la fotografía. Nos miró con dureza desde detrás de la barra del bar que regentaba en la Rúa Real de Corme. Susa, que a pesar de sus protestas y de que el domicilio estaba al final de la misma calle, había insistido en acompañarnos. Se dirigió a su marido en cuanto traspasaron la entrada del local. Estoy leyendo
a Dolores Redondo. Todo esto te daré. Podemos aprovechar todos estos días para vivir nuevas aventuras y adentrarnos en nuevos mundos que siempre, siempre nos acompañan con los libros. Un beso muy fuerte y mucho ánimo para todos. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los estrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los estrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia, yate con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años. Y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca terminó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la hayas pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabia como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas.